¿Qué tal? Soy Fátima Gómez. Sea bienvenido a tu horóscopo del mes de junio en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero en primer lugar, quiero dejar claro que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere una consulta personal o tu horóscopo personalizado, al final del video encontrará todas las informaciones para que tú te contactes conmigo de manera personal y privada. Bueno, vamos Géminis con tu predicción en el amor. En el amor, este mes veo que será bastante complicado, bastante delicado. Estarás muy opresor, debe dar más espacio a tu relación, debe dar más espacio a tu pareja. No presionarla tanto, estará muy obsesivo, estará muy celoso, muy inseguro, muy pesado. Debe dejar a tu pareja estar con más espacio, más tranquila, más relajado. Debes analizar cómo te estás comportando para que no genere conflictos ni desentendimientos que te lastimarán y también a tu pareja, generando situaciones que después podrás venir a marcarte de manera muy negativa. Así que trate de equilibrarte porque será un mes muy negativo a nivel de amor para ti. En el trabajo estarás bien, estarás progresando. Etapa de progresar, de empezar nuevos trabajos, de incrementar tus negocios. Porque llegan contratos nuevos, clientes nuevos, trabajos nuevos y nuevas oportunidades para ti. Pero tienes que moverte. Si estás sin trabajo, prepara tu currículum, usa todas las redes, usa toda tu capacidad, todo tu conocimiento, pone en el papel, pone en la internet, pone a donde tú encuentres que sea importante para ti, para lograr lo que tú quieres. Será un mes de grandes oportunidades, pero esté atento, no las pierdas. Un mes excelente para equilibrar tu trabajo y prosperar. En la salud veo que necesita algún tratamiento. No está bien. Yo veo que está regular en tu salud. Necesitas cuidar la parte toda gástrica, tu estómago, intestino, hígado, páncreas. Así que evite el alcohol, evite los cigarrillos, evite todo lo que sea azúcares, sales, hacer una dieta, caminar, los deportes que están en moda. Así que atrévate y cuida tu salud para que pueda tener un mes excelente de tranquilidad y te va a sentir súper bien contigo mismo. Bueno, quiero recordar a ustedes que el horóscopo que entrega acá es una guía para que ustedes tomen las actitudes, las decisiones y el comando de su vida y salgan adelante. Espero que tengan un mes de mucha armonía, de muchos éxitos, bendiciones y paz.